Y los ejotes, mucha. Va a creer la llosa. Y los ejotes, Mari. Mucha, yo primera vez que hago tamales. Ya están envolviendo los. Bien, hombre, que pueden chuparlo. Que ya no los partió. Así, me, así, así, así. Va. Así. Así. ¿Cómo sirve? ¿El qué? Ah, para el garejo, no. Mira, vamos a poner los bojazos. Primero veamos a la experta, mejor. Me parece que tamal sería más más. Y este creo que tiene más masa. Bueno, señores y señoras, aquí tenemos ya el para los tamales. Ustedes me lo van poniendo aquí, yo lo voy ordenando. ¿Cuántos llevan ya? ¿Unos cuatro? Ni uno. Ahí es que estoy aprendiendo. Mira la mano. Este cinco no va a ser bien. Mira, muy chiquita la hoja, yo te dije, ¿no? Muy chiquitita la hoja. ¿Qué sale, va? ¿Qué? Entonces envolvámoslo aquí. Ay, Dios, Mari. Envolvámoslo aquí. ¿Sí? No hay que amarrarlo. Envolvámoslo aquí. Para amarrarlo. Amarren este, porque yo siento que esto se me va a dar. Así. ¿Eh? Así es, no alcanza a poner los dos, ¿no? Bueno, es que mira, yo te dije, mira, partime este hueso. Mira, a ver, ¿cómo vas a creer que le voy a echar este hueso, hija? Y mira, más grande que la hoja. No, hombre, chele. Este también, de parte, también. Va, chele. Okay. Lo ponele abajo. Uh-huh. Mari, ¿qué ve, pero la hojita la es vamos a ocupar. Es que vos no lo sacás, Mari. No, hombre, digo, mira, agarra la hoja. Mire la Mari. No. ¡Ah! ¡Mi primer toma! Esto no va. Esto no sirve. Esperate, chiqui, es mi primero. Ahorita estoy agarrando práctica, hija. Yo siento que estas hojas están más chiquitas que la vez pasada. Sí, son bien chiquitas. La vez pasada me acuerdo que para envolverla más fácil. Ay, no. Se me parta eso, me dijo, si tuviéramos una tijera así, hiciera. Pobrecita la cuartita. ¿Qué más hojas? Más. Mápela. Y así desordenado. Pues sí. Después no tiene más. Hombre. ¿Tuvo? Que hay que estarlo amarrando porque es demasiado chiquita la. Puedo amarrar bien chiquita. ¿Por qué se va a hacer? Sí. No hay pita, papá. Pita. Oh. Lana, yo tengo un rollo de lana y bastante, ¿eh? No se puede con nada. ¿Qué parejo lo compro yo, no? Pues sí, la madre tiene un bollo que dale y le trajo. Ay, mira, eso me deshice. Ay, Dios, Mari, ¿no puedes? Se la hoja también se quita.
y de los grandes que vas a pescar. Mira, entonces, chef, es de cortarle. Y si le pongo doble de papel a eso, mamá. Poneme el otro papel aquí abajo. Y ¿sí? Este sobró, es generado. Lo coloca todo, lo hubiéramos puesto con doble papel, ¿verdad? Mira, para de carne más grande, ¿ves? ¿Ves? No. Mira, que ni se haya como abarcarlo, ¿ves? Fracasamos con los tajos de carne. Fracasamos con la carne, muchachos, que es lo más chiquito. No queríamos hacer tacañas, pero... Aquí voy a mostrar cómo lo están haciendo. Está muy dura la masa, ¿no? Mira, este con que está malito. Tienes que ponerle otra hoja. Dos hojas. ¿Se puede esa hoja así? No. Hay que calentarla. Ponerle esa de abajo. Hasta lo vamos a de regreso. Yo como con esto por lado nunca lo había hecho. No sé. ¿Con bolsa? ¿Sí? ¿Con bolsa? Sí, con bolsa. Sí, nunca lo ¿Vos lo haces diferente, Maribel? Así se hacen, mira. No estaré agarrando la otra hoja yo. No. ¿Y la pita para amarrar? Sí. No. ¿Y la pita que amarraste aquí? Pero mira, pues toda la hoja está bien rota. Chiqui, ¿qué le hiciste? ¿No trajiste pita para amarrar? No, yo no he traído esa, ahí estaba. ¿Ves que no lo estás todavía, pues? No, sí. Hay que ponerle ya una pita para amarrar. ¿Y pita dónde hay, pues? Dos, tres. ¿Y pita, papá? Yo le voy poniendo doble bolsa, aquí está. Cuatro. Cinco, porque no hay yute, va. Vaya, las pistas, ¿está serio? ¿Y quieren las pistas de las que venía amarrado a la ventana? No sé, yo no he soltado ventana. Ah, ya están, allá quedaron. Por ahí vos, afuera búsqueda, yo no acuerdo dónde las puse. Ah, para la María, anda las con la basura. Pero es como la puerta abierta la han dejado, ¿ves? ¿No? No. Es decir, tiene que ser con las patas. El de las patas con eso nomás lo vamos a dejar. De eso, triple bolsa llevan. ¿Quién? ¿Yo? No. No está esto otra vez agarrado. Mira, ve, todo se sale por así de los. Por eso se va haciendo así, ¿no? Verla. Y que eso se va a hacer con desde el principio, ¿qué? Mira, se rompió la bolsa, ¿no? Digo el... La hoja. ¿Ves que te digo? Es por la hoja, muy chiquita. ¿Quién es la peta, Maribel? Ya voy a buscar, papá, espérame. Sí, me queda bueno. ¿Ves lo que te digo? Los pedacitos de carne están muy grandes. ¿Y si los cortamos? Bueno, entonces fracasamos con los tamales. I'm sorry for you. Vamos a ver qué hacemos milagros y les vamos a demostrar más adelante cómo nos salen los tamalitos riquitos. Quiero partir este. El sabor va a estar buen, bien rico, pero... Primero ellos nos queden buenos. ¿Esto va a ir con qué, mamá? Con las patas. ¿Ah? Los huevos con las patas. Los huevos metan. ¿Que no dijeron que a Kevin le iban a dar los huevos? Ve. Y no, nosotros unos tamales, pues. No, para vender. Que a él le van a salir, como están torcidos, te dije yo que a él le van a salir. ¿Sí? Ahí lo está haciendo ni Elena. Algo te toma. Ese es papa, ese es otra papa, ese son ejotes. Para que quede riquísimo. Es otro ejote.
Y ahí está el repollo. Es que echarle más masa, Mari. Es que echarle más masa. Si el tamal es grande la carne, entonces le echa más masa a uno. Pero el problema es que se sale por... Así como es que tiene la lena, más masa quiere, ¿me? Pero las hojas mías son más chiquitas. Es ese otro chipitón de masa que quede más. Sí, si con un tamal queda uno. Y uno con la masa se llena. Sí. Pero la ¿cómo se llama? ¿Ves? Más chiquito, entonces no se... Así hacerlo por vos. Pues sí, así como le digo a Elena, vaya. Así como allí me deja tamal. Con un tamal que me dé, hasta mucho. El detalle está que en las hojas, como le digo yo, es que a la Yoseli, que las hojas están muy chiquitas. Y entonces cuando vos venís y lo envolves, se te sale. Se sale, mira, muy delgadita la soja. Ahí está el tamal. Bye bye. Bye. Bye.